café de Villa del Cuermo y Cinco de Zamora estaba Aragua en toma de un terreno que se encontraba tío, hace más de 30 años, en el cual se han ocurrido todo tipo de crímenes, robos de motos, de carros, han quemado hasta personas vivas y tenemos pruebas escritas y visuales. En contacto con esto tenemos el apoyo de la alcaldía de Cinco de Zamora por medio del compañero de Catastro, que vino a apoyarnos en nombre del alcalde, que se comprometió a hacernos, a ayudarnos a que nos cedan el terreno. Y ya mañana, el día de mañana, estaremos dirigiéndonos a Maracay a hacer la denuncia correspondiente. Amigo, ¿usted tiene idea cuál es la extensión de ese terreno? La extensión de este terreno, bueno, en realidad no tenemos la idea exacta, pero ahí caben aproximadamente 700 familias. ¿Y el número de personas, de beneficiados que tú están estimando que van bueno, a poder estar sacamos allí? Sacamos la cuenta por lo menos de 700 parcelas, a 4 por persona serían 2.800 personas como mínimo. ¿La actuación de los consejos comunales se ha visto aquí? Tenemos todo el apoyo de los consejos comunales de Villa de Cura, inclusive de las comunas de los Valles Tocotunemo y de otras partes del municipio. 18 consejos comunales. Tenemos aquí varios consejos comunales. Tenemos 18 consejos comunales que nos están apoyando. Yo soy uno que pertenezco al Consejo Comunal de Vitelio Somoza y estamos apoyando esa toma de ese terreno, una toma simbólica, donde se ha cometido en un solo día tres crímenes, en un solo día tres personas que han asesinado allá. Han picado motos, han picado carros, allá están las pruebas de las motos. 16 motos picadas, dos carros picados, más otro carro que está ya quemado. Y botadero de basura, quema de basura, donde toda la gente de Matecafé se está quejando porque cuando queman esa basura hay muchas personas con asma, adultos, niños con asma. Entonces, todas esas personas nos tienen que apoyar para que esa toma se haga realidad. Okay, ¿Qué aspiran ustedes con la toma? ¿Qué es lo que están aspirando? Estamos aspirando a tener una vivienda digna, vamos a decirlo así. Ah. Que cada de estas familias tenga su propia vivienda, ¿verdad? Que, vamos a decirlo así, que todos estemos unidos pues para que esto se haga realidad. Eso sí, vamos a reunirnos todos mañana para que vean que las cosas no estamos jugando carrito, vamos a decirlo así, y esperemos que todo sea así y esto va a ser. ¿Cómo se están organizando? Por grupo, hermano, por grupo nos estamos organizando. Ya tenemos ejemplos, ya tenemos 10 mujeres que se fueron a encargar de la alcaldía, tenemos 10 mujeres que se van a encargar cuando vengan los cuerpos policiales. Y tenemos un grupo de mujeres que mañana y hombres vamos allá al INTE de Maracay para poner la denuncia correspondiente, pues para que, como dijo el alcalde, que nos va a apoyar. Y eso es lo primero que tiene, el primer paso, la denuncia. Y ya se le dio a todo el pueblo que estuviera en la parte de afuera, pues, para que esto se haga una realidad. ¿Hay colectivos aquí participando, además de los consejos comunales del sector? Sí, el colectivo de los motorizados, hay bastante colectivos, hay unos cuantos más. Y esperamos pues que aquí el compañero de Catastro, ¿verdad? Que también está aquí y el alcalde, como no pudo venir, nos lo envió a nosotros para que él nos diera la respuesta de lo que el alcalde le dijo, porque ya que el alcalde tiene el hijo enfermo, bueno, tenemos este camarada aquí, amén, a Chique, y que Dios me le bendiga a cada uno de ellos, amén. Amigo, amén, amén. ¿Cuál es la responsabilidad en la alcaldía, amigo? Yo soy el director de Catastro y Ejido del municipio. ¿Cuál fue el mensaje que le mandó el alcalde aquí? No, bueno, respectivamente, como le dije aquí a los camaradas, mañana hacer respectivamente la denuncia del terreno en el Instituto de Tierra Urbana, que nunca, 30 años un terreno solo y nunca ha sido habitado. Ahí yo lo puse presencial porque entré, hay 16 motos picadas, carros quemados, han violado personas, y entonces ellos necesitan una casa digna y bueno, y lo estamos apoyando como municipio. Y a todas estas personas, camaradas, que hemos dicho Matecafé de Villa de Cura, nuestra población. ¿Ese terreno es propiedad de alguien? ¿Es privado o es público? Según dicen que es privado, pero hasta el momento no llevo documentación. Por eso hay que hacer mañana la denuncia correspondiente. ¿Y algún procedimiento además de ese? ¿Cuál es el paso siguiente después de la denuncia? Que el después de la denuncia, que la institución pase el terreno a ser el municipio para apoyar a estos compañeros, estos camaradas, todas varias personas que están aquí de la comunidad y adyacentes a las comunidades para que obtengan una casa digna con la gran misión vivienda. El alcalde está dispuesto a venir a apoyar a esa gente, a atenderlos, pues por lo menos a escuchar la situación. Sí, claro, está dispuesto y con reuniones y su programa personal. No pudo y vine yo dándole frente y la cara aquí y como leía a los muchachos esta mañana que tuvieron mi oficina, a que le dije venía a las 5 de la tarde y llegué y cumpliendo.
puede ver, mire, que todas estas motos que están aquí son picadas. Picadas aquí porque esto es un cementerio de motos, un cementerio de carros. Y además de eso, aquí han habido en un solo día tres asesinatos, en un solo día, tres personas que la mataron, allá están las cruces por allá. Toda esta cuestión nosotros la hemos recogido, la hemos puesto aquí, un quemadero de basura. Aquí se han cometido demasiadas fechorías, ¿me entiendes? Entonces queremos recuperar esta tierra para que nosotros, nuestros hijos, tengan nuestra propia vivienda, pues nuestras casas, pues. Y queremos que el gobierno nos apoye, Nicolás Maduro, nuestro presidente, Mike Reyes, que es el alcalde, Tadeo Alchami, que es el gobernador de aquí del estado de Aragua, que nos dé ese apoyo, pues. Le hacemos un llamado directamente al alcalde de Villa de Cura. Por favor, gobernador de Aragua, Tarey, Sami, te necesitamos por aquí, hermano. No nos defraude, por favor, estamos contigo. Maduro, hermano.